Buenas tardes, amigos hípicos, y bienvenidos una vez más a los resúmenes de Hípica TV. Hoy tenemos los cuatro hipódromos en simultáneo: Goldswing Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate. Disfrútenlo. Empezar ya a la recta final de Golden Gate Field. Ya está en punta. Eufemisti viene a buscarla por la parte central de la cancha, pero ya está completa con los parciales en 1:19.3, los 6 furlones. Ya está adelante Eufemisti para el segundo, pero ¿qué va? Se les viene de punta a punta con Irving Orozco. Yaya va a ganar. Yaya, la número 3, ganó Yaya de punta a punta. Segundo para Orson Legacy. Tercero Eufemisti, cuarto. Centro Royal Alexis, Dixon Pepper también tercera en la pelea y se viene colando Totally Hoop Big por la parte interna. Totally Hoop Big por la parte interna de la cancha, toma el primer lugar, ataca Tisa Pepper por la parte externa. Totally Hoop Big por dentro, Tisa Pepper por la parte central de la cancha, viene a buscarla y la está desplazando la número 6, intenta regresar Totally Hoop Big por dentro, Tisa Pepper adelante, Totally Hoop Big para el segundo, pero tarde, ganó Tisa Pepper número 6, segundo Totally Hoop Big. Tercero para Floss Dandá, cuarto para Royal Alexis. Ya a la recta final de Golden Gate Field. Por fuera, Well Away contra la puntera, la Guapa Velos, que se defiende en punta. La Guapa Velos trae pescuezo, insiste por fuera, Well Away contra la puntera. Well Away contra la Guapa Velos, que se defiende. Pasó a la punta, Well Away, insiste la Guapa Velos nuevamente por la parte interna. Se defiende Well Away por fuera, la Guapa Velos para el segundo. Trata de comprometerla nuevamente. Domina Well Away, insiste la Guapa Velos, ganó por fuera Well Away. Segundo la Guapa Velos. Tercero Xiaomi, cuarto. Segundo exactamente para el tercero y desde el fondo Crown Kitten corre mucho por la parte exterior de la pista, domina Powder, pero Crown Kitten viene volando por el centro de la pista. Crown Kitten imparable viene pasando a liquidar la cuarta carrera de Golden Gate Fields. Ganó Crown Kitten con Julien Couton en el segundo close de Show Low, tercero exactamente, cuarta Powder, última online request. Ahora se lo propone por el centro el ejemplar Left Foot Al cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Está en punta el ejemplar Upo por dentro. Indian Hill Nickel no se rinde y sigue dominando en el tercer intento. Mejorar por fuera Cosa Nostra contra el puntero. Cosa Nostra por la parte central de la cancha y entre dos viene apareciendo el número 10 Arch Anten. Cosa Nostra por fuera, Arch Anten entre dos. Está pasando a liquidar el Zaino. Ganó Arch Anten. Segundo Cosa Nostra. Tercero para Upo, cuarto Indian Hill Nickel. Cero avanza Roman Rush, que los viene cazando. Entran en la recta final, domina Koa. Ahora corre mucho Capture de Sea por el centro de la pista. Koa está dominando la carrera. Insiste Capture de Sea, viene volando Emerald Magic por el centro. Emerald Magic tratando de comprometer a Koa. Domina Koa, Emerald Magic en el último esfuerzo. Y aquí está la meta, ganó Koa por dentro. Segundo, Emerald Magic, el número uno. Uno, 12-3, los 6 furlongs entran en la recta final, domina Hal's Body por el centro, se resiste por dentro Miss Super Saint y corre mucho por fuera, la lleva World Endowment, igualmente Getting Sideways, muy complicada la carrera, por fuera World Endowment tratando de sorprender, Getting Sideways entre dos y por dentro Hal's Body, domina la número 6, World Endowment, la número 6, segunda el ejemplar Getting Sideways y tercera el última curva.
entran en la recta final. Warner Lear Marchi adelante, insiste en la número 2, Out of the Ordinary, que desplaza por el centro. Out of the Ordinary, tratando de sorprender, corre mucho Fast Beat por el centro de la pista, domina Out of the Ordinary, Fast Beat corre mucho, imparable Fast Beat por fuera, aquí está la meta, ganó Fast Beat por fuera, la número 6, segundo Out of the Ordinary. Y recuerden que regresamos mañana con los cuatro hipódromos Golden Gate Field, Santa Anita Park, Austin Park y Laurel Park a través de Hípica TV.